decirles hacer el bien y evitar el mal. ¿Quién sois vos que me mandáis cosas imposibles? Yo soy un muchacho pobre e ignorante. ¿Quién sabe lo que querrá decir ese sueño? ¿Querrá decir que llegarás a ser un buen pastor? O un capitán de bandidos. ¿Y tu mamá qué me dices? Quizás algún día llegues a ser sacerdote. Sin un ojo. Hay algún muchacho de esos que van contigo que no me gusta. ¿No podrías dejarlo? Si tú lo quieres, claro que sí. Pero he visto que se divierten conmigo y que si yo estoy con ellos son buenos y no blasfeman. Con el buen ejemplo se siembra el bien. ¿Te hace falta prudencia? Ya está. Ahora voy a cerrar las gallinas. Y llama a tus hermanos. ¿Quiere más, abuela? No, estoy bien así. ¿Quiere un poco de vino? No, Margarita. Eres tan buena. Piensan los niños. No, son ya unos hombres. Saben arreglárselas. Pero son tus hijos. ¿Y usted es la madre de su papá? ¿Qué diferencia hay? ¡Uf, qué tormenta! Antonio, ¿has recogido el heno de la era? Sí. Bendito sea Dios. ¿Y tú, Juan? ¿Recogiste las gallinas? Sí, mamá. Y mañana, Juan, tempranito, debemos terminar de cavar el último trozo de la viña. ¿Y si llueve? Si llueve, tú a estudiar. Antonio acabará de amontonar la leña bajo el porche. Y José... Él a estudiar, Y nosotros a trabajar. No quiero que... ¿Qué es lo que no quieres de mí? ¿Antonio? No eres más que mi madrastra y eso basta. ¿Pero qué estás diciendo, Antonio? No digas eso. Yo soy tu madre. No tu madrastra. Y tú eres mi hijo. Desde que papá Francisco... te encomendó a mí. Y como un hijo te quiero. Perdón, mamá. José, vete a dormir. Nos persiguen los carabineros. Déjenos entrar. Adelante, deprisa. Gracias. Gracias. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué queréis? Tenemos hambre, señora. ¿Tenéis algún agujero donde escondernos? Hay algo que comer. Tomad esto. Tomad esto. Y subid al pajar deprisa. Esconderos entre la paja. No hagáis ruido, por favor. Sí, vayamos arriba. Juanito, tú ven aquí rápido. Y ponte a estudiar.
¡Hola, señora! ¿Quién va? Los carabineros. Vamos en busca de unos bandidos. Ah, oh, pobrecitos, con este tiempo. Entra a sentaros junto al fuego y tomad un vaso de vino, señora, que os irá muy bien. Muy buena. Juanito, trae vino. Y dos vasos limpios. Demos de beber a estos señores. ¡Ay, qué mal tiempo! Bien, gracias. Bebé, tomad un poquito. Gracias. Lo hemos hecho nosotros. Les irá bien. ¿Y ahora volvéis a vuestro puesto o todavía andáis de ronda? No, volvemos a casa con este tiempo infernal. ¡Qué bueno es su vino! Gracias, gracias. ¿Un vaso más? No, no, tenemos que ir de servicio. Buenas noches. Claro, tienen que marcharse. Buenas noches. Mamá. Dime, Juanito. ¿Y si hubieran subido arriba? Pero no fueron. Hay que hacer el bien a todos. Quien hace el bien en la vida, encontrará el bien. ¿Pero tú no conoces a los del pajar? No, no los conozco. Pero para un cristiano, el huésped es sagrado. Y quien da al pobre un vaso de agua o un pedazo de pan, lo da a Jesús. Recuérdalo. Sí, mamá. Mamá, yo estudio mucho porque quiero ser cura. Sí, ya lo sé. ¿Y tú lo quieres? Se necesita mucho dinero para estudiar. Yo trabajaré más y te ayudaré. Y después, sea lo que Dios quiera. Es la primera, tímida, pero importante aspiración que Juanito confía a su madre. Son gente pobre que con fatiga arranca a la tierra un pedazo de pan para poder vivir. ¿Cómo imaginar la posibilidad de conducir a Juanito hacia los largos estudios del sacerdocio? Mamá Margarita, mujer práctica y racional, no se hace muchas ilusiones. La única solución es abandonarse a la providencia. Juan, educado en las cosas de Dios, sabe vivir la fe. Los ejemplos de mamá Margarita, con sus pensamientos de gratitud hacia el Señor, le ayudan. Él ha hecho el cielo y las estrellas, la hierba del prado, las flores y los frutos de la tierra. Démosle gracias, porque es siempre bueno con nosotros. El tiempo pasa. El deseo de estudiar en Juan es cada vez mayor. Después de algunos años, toma una decisión valiente. Ir a Chieri. A Chieri iban a estudiar todos los muchachos del Monferrato. Juan se hospedó en casa de la señora Mata, amiga de mamá Margarita, y se dedicó a estudiar con todo empeño. Para recompensar la hospitalidad de la señora Mata, da clases de latín a su hijo. Pronto se acaba esta oportunidad y comienza un calvario durísimo para Juan. Se ve obligado a dormir en el establo. Para pagar la pensión y los libros, acepta desempeñar toda suerte de oficios. Hace con gran sacrificio, primero de sastre y después de herrero. Oficios que había aprendido en Castelnuovo. Por todo ello, recibe como compensación una habitación donde poder dormir. Durante la noche estudia, hace sus deberes y medita.